La Salle, profesionales con valor. Preparatoria y licenciaturas. Intégrate a la comunidad lasallista. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán, la estrategia de contención o recuperación del territorio pasó a su fase de reconstrucción, en la que el objetivo principal ahora es quitar a la entidad el estigma de Estado violento y corrupto, afirmó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. No podemos permitir que Michoacán viva estigmatizado. No podemos permitir que Michoacán, por unos cuantos, porque hoy ya son unos cuantos, siga manteniéndose en ese estigma de la violencia, la corrupción y la impunidad. Durante la ceremonia de entrega de recursos de los programas de empleo temporal y del programa 3x1 para migrantes, Castillo y el gobernador Salvador Jara hicieron hincapié en los avances del Plan Michoacán. Peor sordo que el que no quiere oír. Y esto lo digo porque dentro de todas las intervenciones que se mencionaron, lo que esto significa es que uno tiene que poner de su parte para que las cosas salgan bien. En este evento se informó que la CEDESOL pretende invertir en Michoacán 4.500 millones de pesos en varios programas, de los que hasta el momento se lleva un avance del 80%. De vigilar que toda la inversión que CEDESOL va a hacer en Michoacán en este año 2014 se haga con puntualidad, con prontitud y con eficiencia. Familias provenientes de diversas colonias de Morelia recibieron recursos del programa de empleo temporal por el orden de los 10 millones de pesos, mientras que autoridades municipales de Sitio, Mújica, Zaguayo, La Huacana, Pajacuarán y Marabatío recibieron un total de 5 millones de pesos del programa 3x1. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.